Mañana la delegación de tiro va a partir hacia España, Madrid. Vamos a hacer un pequeño camp training una semana antes de la Copa del Mundo de Nueva Delhi, que es la primera copa puntual para Tokio 2020. Otorga, perdón, plaza directa para Tokio. Y tenemos que asistir. Es la primera oportunidad que tiene el tiro deportivo para clasificarse hacia Tokio. En el tiro deportivo siempre la clasificación ha sido por rendimiento y más que todo por el top 5, top 6. Eso siempre define cuántas plazas para este continente, cuántas plazas para el otro continente. También para los Juegos Olímpicos estos hay igualdad en las cuotas para las mujeres, para los hombres. Y es difícil clasificar, pero hay que asistir porque, ¿qué pasa? En Nueva Delhi clasifican cuatro. Ya esos cuatro no pueden clasificar en Beijing. Ya la plaza puede ir rodando. Ya al cabo de tres, cuatro copas hay mucha gente clasificada. Incluso si clasifican en una disciplina, ya después para la otra disciplina también no puedes clasificar. O sea que la plaza siempre va rodando. Y hay una novedad con respecto al método de clasificación, que es que hicieron una especie de plaza por ranking mundial. O sea, si tú asistes a todas las copas del mundo de la ISSF y además tienes buen rendimiento, buena puntuación y estás, como bien dice, guapeando entre los primeros, te puede tocar esa plaza por ranking mundial. Bueno, este ciclo olímpico para la clasificación yo creo que va a ser complejo como todos los anteriores, porque si bien he evolucionado como tirador, si bien hemos evolucionado como tiradores, como conjunto, tanto en tiro rápido como en rifles, otros países también invierten tiempo en entrenar, en capacitarse, en tecnología, en polígonos, en armamento deportivo. Y todos evolucionan, pero tampoco la tienen fácil los otros equipos. Siempre es estar en la pelea y observar al enemigo, ver qué se puede hacer, qué se puede mejorar, qué táctica usar, sobre todo en las finales que son estar cero. O sea, lo importante es entrar en la final de 8 y ahí saltar a la medalla, estar como llamamos nosotros en la comida. Bueno, invitar a todos los chicos que estén interesados en este deporte. La Federación Venezolana de Tiro tiene las puertas abiertas para ellos. Ellos están ubicados en el Fuerte Tiuna, en el pabellón central del Polígono Libertador. Y bueno, bienvenidos.